Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al inicio de la onceava sesión de clase del curso de Seguridad Informática. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, a ver, comento un par de situaciones. Uno, hoy día vamos a revisar sus trabajos. Parece que ya varios han enviado, muy bien. Felicitaciones, ya voy a comenzar recién la revisión de sus trabajos, ¿ok? Como se indicó, me parece que son cuatro trabajos, ¿no? Los que he dejado. Bueno, yo voy a proceder a revisar en breve. Antes voy a terminar de complementar esta guía. Ya lo desarrollamos como siempre con calma. Pero voy poniendo al tanto, por si alguien aún no envía sus trabajos. El último día y plazo máximo de revisión de trabajos para todos aquellos que le falten presentar algún trabajo, el que el caso fuese que le falte. Bueno, yo todavía no he revisado ningún trabajo a nadie. Es hasta la siguiente y única clase. Yo espero que con ello todos tengan claro, para tener un tipo de inconformidad, tal vez de algún índole en otra sesión. Realizar esto. Igual, en la práctica voy a tener que editar todo esto, así que no hay problema. Puesto. Ah, sí que hay bastante información acá. Hay bastante cosas que hacer por aquí. Acá un punto, una copa, acá que dice que va a ir una tilde, acá restaurar. Bueno, ya, voy a pasar aquí. A ver, ¿qué hace en el chat tanto? A ver, mi mensajero, que usted sus trabajos ya, ¿qué pasó? ¿Qué hace en el chat acerca de todo? Otra aula, nada relevante. Esta es otra aula, tan importante, nada importante. Voy a avanzar un poco el tema y procedo a revisar su trabajo, ¿sí? Para que tengan tiempo para ir enviando sus actividades, etcétera, cosas. A ver, aquí en sesión 10, estamos un poquito atrasados en temas, creo. A ver, ¿qué dice? Copia de seguridad con el historial de archivos de Windows 10 y la aplicación Copia Backup. Es una aplicación que he trabajado personalmente, no sé cómo se ve. ¿Qué tal está? Y pues, bajo ello, pues propondré otras aplicaciones también, como siempre. Está utilizado este asunto. A ver, dice por aquí, copia de seguridad con historial de archivos. No, luego suya, a ver, ¿qué trata esto? El historial de archivos realiza copia de seguridad de los archivos de la biblioteca de Windows, escritorio, contacto, favorito y posteriormente podrá recuperar. Que posteriormente podrá recuperar. Bien. Pasos. Pasos.
Coloque su disco duro externo o su USB para copiar. Para copia de archivo de seguridad que tenga espacio. A ver. Coloque su disco duro externo o USB para copia de archivos. Para copia de archivo de seguridad que tenga espacio. Para copiar archivos de seguridad, pues que tenga espacio, algo extraño esto. Con espacio suficiente. Bien, después dice, elige el panel de control y historial de archivos. Seleccione la unidad. Seleccionar la unidad. Elija la unidad destino. Unidad destino, el disco USB. Y aceptar. Bien. El documento que hice por aquí. Vamos a ver. Tan verídico es esto. A ver. Tanto mensaje por aquí. A ver de qué trata esto. Ya. Bueno, yo no entiendo excusas por si acaso. Los trabajos se dejaron y los que ustedes presenten son sus notas, nada más, así de sencillo. La regla que aplico con todos. ¿Vale? Que acá no hay preferencia con nadie por trabajos. Que presenta, tiene nota. Que no presenta, pues no tiene nota. Listo. A ver, dice lo siguiente. A ver, vamos allá al panel de control. Bueno, lo siento, aquí llego. Cuando hago mi clase no me distraigo hasta acabar esto. Lo siento, sigue cada quien a la hora que puede. Empezamos a atrasarme en el tema, si vamos a tratar uno por uno. Panel de control. Ok. Listo. Dejar de tener opiniones con esta cuestión. Yo lo hice. O clic en historial, historial de archivos, dice acá directamente, historial. Es. Pues yo no veo ningún historial de archivos por acá. Historial de archivos, ¿existe eso? Historial de archivos, ¿existe? Sí, existía eso. Voy a cerrar esto, porque ahí está mucho mejor. Fiesta, chicas, mejor. Más tranquilidad, me opaca lo que estoy haciendo acá. Bien, entonces vamos a cambiar de pestaña. Historia de archivos. Por si alguien se pregunta, ¿y cómo cambia la ventana? Bueno, esto te enseñan en Windows. Igual hago hincapié que hay que dirigirse a esta opción de categoría. También el contorno y vamos a agregar una flechita a esto. Ok. Un poco de grosor a esto. Ya, ahí está. Para que se entienda aquí. Bueno. Bien. Gracias, pero no. Entonces, en esta opción, si alguien mensajea o voy a ingresar, me espera, ¿ok? Que pues no quiero desconcentrarme. Lo que estoy diciendo, ¿ok? Pero bueno, ahorita me demoro un poquito en ingresar a la clase para que tengan tiempo para que todos lleguen. Pero pues si tienen contratiempo, pues también esperen, ¿no? No vamos a atrasar el desarrollo del tema. Porque, pues, o sea, alguien se demora en venir o en fin de cosas que tengan convenientes. Pues, espere que
termine lo que estoy haciendo, lo pueda atender con calma, ¿ok? Luego del carro te ingresa, me distraigo y no hace lo que tengo en mente hacer. Entonces vamos al historial, dice que historial de archivos. Panel de control, sería clic en historial de archivos. Luego seleccionar la unidad, dice por acá. Vamos a seleccionar la unidad que dice esto. Buscar unidades. A ver. Bien, dice copias de biblioteca, escritorio, contactos y copiar archivos. Ok, lo hay dos. Bueno, lo que hay por acá. Vamos a ver qué hay que elegir. Pues sería prudente. Seleccione la unidad, elija la unidad de destino. Seleccionar unidad, dice por acá. Seleccionar unidad, bueno, esto permite recorte. Seleccionar unidad. Ah, caray, muy bien temporizado. Seleccionar unidad. Entonces, es ahí. Ya está. Uy, esto se ve bien pequeñísimo. Súper pequeño es esto. Bueno. No les pido su comprensión. Si tengo un material, pues déjenme desarrollar el material, ¿sí? Me voy a poner a distraer acá quien ingresa, quien ingresa. Adicionalmente, ellos pues tenemos una hora de ingreso, ¿no? Los que son a las 6. Ustedes les consideran, yo inicio más de las 6. Para tener tiempo para que todos podamos ingresar. Todos. Si no pueden, bueno, esperen, ¿no? ¿Tienen una pregunta? Esperen, por favor. Vamos a acabar con el material didáctico para poder avanzar y trabajar con tranquilidad. Seleccionar unidad, dice por aquí. Bien. Ah, chispas, chispas. Estoy adelantando. Yo soy del detalle, pero aparte del detalle, yo sumo siempre con mis capturas. Ya. Entonces va esto de aquí. Y abra. Buenas tardes. Quisiera decirle que pudiera aceptar la solicitud de Fiorella, porque es una intérprete que va a interpretar para los estudiantes. Sí, pues espera un momento, por favor, que acabe esto. Gracias. Ok. Ok. Vamos a probar que. Ya. Entonces, otra ventana, ya que ya me termina. A ver, ¿qué tanto alboroto por acá? A ver. Acá no hay nadie en lista de espera, sé que suena el WhatsApp. Algo va a pasar por un momento, que ya me perdí en la guía. Un paso que no sé dónde está. Voy a enfocar dónde está ese pasito que hay que hacer. Así. Bueno. Ya vemos qué pasa con el chat. Sí, pero todo tiene un horario, ¿no? Sí, que generamos un desorden. Yo quiero avanzar la clase como los trabajos, es lo mismo que pasa con la mañana. No les comparo, pero nada más que sí haya trabajos hasta la siguiente clase con ustedes. Y después no me vengan con una excusa fuera de tiempo. Que con el caso, pues yo no voy a realizar trabajos fuera de tiempo. Aviso a todos por igual, en ese caso. No hay preferencia con nadie de mi parte, con ningún turno. Bueno, decía, está por aquí, me quedé estancado acá. Por acá dice que selecciona unidad y acá detrás archivos.
y unidad de archivos, y yo no sé dónde se ve la ventana que este señor tiene. ¿Dónde lo quiero guardar? ¿Cómo? No, no le entiendo por acá. No le entiendo. A ver. Voy a retomar el punto. Estoy en archivos, porque acá no selecciona si voy a copiar una u otra cosa. Supongo, intuyo que esto será donde lo quiero guardar. Bueno, un poco raro esto. Qué rápido esto, acelerado. Bueno, a ver dónde será mi unidad. Acá lo guardaré después. Que no tengo una guía aquí, estoy intuyendo esto. Seleccionar una unidad guardada. Será esta. A ver, vamos a ver cómo va la cuestión. Agregar mi red, no, lo que de aquí me diría aceptar. Oye, abrigo esto porque en realidad no es mi estilo guardar información de esta manera. Yo prefiero usar un Drive, un Terabox, más seguro, personalmente mil veces más seguro que usar este método. Bueno, pues la clase, el tema lo requiere. Y pues bueno, voy a hacerlo por el tema. No soy partidario de esto. Mantenga su historia de archivos. Creo que esto es la desenlace, ¿no? Donde ha quedado direccionado la unidad. Solamente yo no usaría este método. Bueno, cada quien tiene su metodología, ¿no? ¿Qué se puede decir? A ver. Después de esto, ¿qué hice el otro paso? Activar. Bueno, aquí estoy en el activar, pues ya llegué a ese dichoso activar. Bueno, entonces vamos al dichoso activar acá. Vamos ahí. Activar. Bueno, entonces voy a la activar. Bueno, entonces me verificando toda esta situación de aquí. Es un lío esto. O sea, no me gusta esa, ese método que tiene aquí de trabajar. Voy a reestructurar todo esto. A mi método, a mi estilo esto. Ya estoy aquí entonces. Es que activar. Clic en activar. Bueno, ya la activé acá. Bueno, me llevaré ese entonces de aquí. Me ahorro un poquito el tiempo. Me pondré por acá, pues. O sea, nada mal esto. A ver, acá está el punto 3. Punto 3. Paso, paso. Creo que esto es más descriptivo que el anterior. Esto es demasiado, demasiado directo a las cosas. Va porque, en fin. Y no entiendo ni el rumbo que va. Pero bueno, en fin. Alguien tiene su metodología, ¿no? No. Mi metodología, ¿no? De ese modo. Lo que tomo este material que tengo y lo vuelvo a rediseñar absolutamente todo. No le comprendo, la verdad, el otro modo. Bueno, creo que es el sentido. Si es que ven la grabación y nada, no pasa nada con el material directo que creo, entonces da igual, ¿no? Es indiferente eso. Pero pues yo sí quiero material didáctico y pues. Ah, acá viene el aceptar. Bien, entonces vamos a ver, yo sé aceptar. Ahí va. Ahí está, aceptar. Ya está. Entonces luego de aceptar, aparece esta ventana y acá puedes activar. Suena redundante esto.
Dicha ventana. Dicha captura para lo mismo. Bien, entonces esto no me sirve. Bien, entonces este paso para la parte superior. Revisar idiomas, establecer idioma de instrucción. Muy bien. Esperamos. Entonces, antes de activar, supongo que todo pregunta cada cuánto tiempo se va a estar implementando la copia o algo así. A ver. Está todo en cambio. Simplemente quieren activar. El historial de archivo está guardado. Copia de seguridad por primera vez. Es una barra que avanza o esto se queda estático. Pero no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a lo que sigue esto. ¿Qué dice que hay que hacer acá? Aparece esta ventana. Por acá dice que elija la configuración avanzada. Bueno, vaya. Y por acá, entonces, era configuración avanzada y entonces está esto. Chao, adiós. Me sirve esto. Está así. Un poco más de poder de espacio esto. No, está bien. Está mejor todavía, creo. Bien, entonces, configuración avanzada. Y supongo que por aquí habrá que cambiar el parámetro del tiempo. A ver, vamos a ver ello. ¿Cómo hacemos? Configuración avanzada. Ya, ahí está. Ahora sí aparece la pinta de la situación mucho más claro, más entendible. ¿Y ahora qué pasa esto? Se apreció. Entonces, por aquí habrá que cambiar el tiempo. Otra vez se desaparece esto, no sé por qué. A ver, cada hora, no, dice cada 12 horas. Bueno, la verdad es que no borro nada, nada importante. A mí la verdad me da igual si borra cada hora, cada 2 horas, porque no salgo información acá. Personalmente, mantener versiones guardadas. La verdad que esto no es relevante para mí, no sé, tal vez si le sirva. Bueno, dejo esto a opinión de cada uno, ¿okay? Cada quien decide el tiempo a criterio de lo que use, de lo que haga en su información. Es algo pues muy personal, ¿no? No sé qué trabaje cada uno en su información, pues cada quien tome su decisión, sin duda. ¿De acuerdo? Dejo a criterio de cada uno. Lo pongo porque, en fin, da igual. No le veo una relevancia extraordinaria por aquí para mí que me sea útil, útil, así de resaltar. No, personalmente, no le veo ninguna prioridad a esto. Pero bueno, tal vez también sí le pueda ser útil. El mundo informático es tan amplio y diverso y variado para cada uno. Cada quien tiene un uso y un fin diferente con el ordenador, ¿no? No es una carrera de informática o diseño con un fin. Y pues bueno, ante ello podemos disipar y discrepar muchas cosas. Cada uno tiene su visión, ¿no? Y bueno, yo cumplo con mi rol de enseñarles los pasos que los temas me dan y bien, cada uno ve en qué mejor espacio le puede aplicar en su vida. ¿Qué pasó aquí? Esto está muy pequeñísimo. ¿Te apareció?
Está esto. Este que no se utiliza en trabajo. Ya, a ver, vamos a ver cómo se quiere centrar. No quiere centrarse este. Bueno, muy grande, muy chico. Se pone en un plano esto. Ok. A mí me gustan los retos. A ver, vamos a ver. Quiero que esto se centre y se tiene que centrar. Ok. Bien, no quiere centrarse, el formato de forma. Y aquí está la razón. Listo. Listo. ¿Está? Listo. ¿Se centró? Se centra. Se acabó. No hay excusas para que se centre. Bien, entonces vamos a darle en guardar esta situación. Borrar cambios. Y volvemos a la misma pantalla que hace rato estábamos. Nos devuelve la pantalla inicial. Y justo viene la opción del desactivar, dice acá. Chao. Entonces, elija ahora cuando termine desactivar. Aquí que me deja fría, entonces, ¿para qué tanto paso? A ver. A ver cómo es esta cuestión. Elijo ahora cuando termine la opción desactivar. A ver, ¿esto qué tamaño tiene? 24 calibre. Esto está en. No sé qué. Hace muy nada. Esto es un texto. Elijo ahora desactivar. Bueno, ya no quiero sacar. Ahí está esto. A ver. Ya está. En comentarios. Está esta cuestión. A ver. Texto, cuadro de texto. Ya, 6. Ejecutar. Ejecutar ahora. Cuando termine, toma, elija desactivar. Punto. Entonces, debe ser calibrí tamaño 20. 20. Ya. Bueno, ahora que no sé qué tanto pasa, entonces vamos a activar. ¿Cuál era el sentido de esto? A ver. Vamos a ver, no lo entiendo. Un poco contradictorio esto. Como que no se quería hacer nada. Y bueno, puedo hacer un ejemplo de modelo esto, ¿no? Pues es lo que he comentado. Sabes que realmente no interactúo y no sé si sea realmente pues útil que sea esto verídico que les pueda brindar. Pero son cosas que hay que conocer. Por eso es que me sumerjo en estos pasos. Está bueno conocerlo. Yo no lo recomendaría personalmente, pero lo que pasa por acá. Ahí está. Ya he implementado bastante las guías, pero sí, al menos lo he detallado punto a punto qué es lo que sucede por aquí. Así cierro esto. Ya, chao capítulo. A ver. Otro pasito, dice por acá, restaurar copia de seguridad de historial de archivos. A ver. Puedo recuperar todo o algunos archivos seleccionados que han sido borrados o están dañados, siempre que tenga la copia de seguridad guardada y historial de los archivos. Paso para restaurar historial de archivos. Bueno, repito, el veces es mejor guardarle una fuente diferente, pero bueno. Dice, coloca su disco externo USB para restaurar la copia de seguridad. Elige el panel de control de historial de archivos, panel de control de historial de archivos, selecciona la unidad destino USB y bla, 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 bla. La verdad. Restaurar, restaurar. Pero, a ver si pasa eso, porque con esa condición de activar, ¿qué habrá sucedido? Bueno, volvemos al asunto, al ruedo, restaurar archivos personales.
Supongo que va por aquí. Y bingo, eso es todo. Wow, vaya pasos. Vaya pasos hacer por aquí. Entonces, vamos a poner esto. Por aquí puede ser la estructura del anterior, nada más. Cierro esto. Restaurar archivos personales. La estructura de este pequeño paso. Tomar en cuenta. Ya está. Ya. Formas. Rejetamos el pasito. Restaurar archivos. Bien, por acá iba la cuestión de. Bueno, ¿qué es lo que quiera restaurar uno? ¿Qué quiera restaurar? No sé. Caso me interese nada por acá. Pues de todo esto, nada, no tengo nada que ni interés por resaltar algo. Bueno, espero que seamos, bueno, no sé, qué bueno, bueno, me descarga ni video ni inicio, no recorre en ningún lugar nada acá. Póngale, pondré videos. Porque esta opción sería restaurar. Supongo. Así funciona esta historia. A ver. Ahí le tengo una captura para justificar esta ventana. Yo, en lo personal, en mi opinión, diría que hacer esto es una irresponsabilidad. Dejar su información indispensable, valiosa en cualquier parte de Windows, no. Hay que ver. Algo absurdo hacer eso. En mi opinión, yo digo eso. Entonces, es cómo manejen su información, pero realmente nada que ver. Nada que ver, hacer eso es una irresponsabilidad tremenda. Como dejar la llave de su casa en la, no sé, en la calle, en la mesa, y con dirección. Entra en mi casa a la hora que quieras y. Es torpe hacer eso, mucha información. Nunca. Porque la información es importantísima. O sea, es lindo la información que usted trate, pero al menos como informático, de la perspectiva, pues la información es lo más relevante. Y dejarlo de esa manera al azar con un programa que Windows haga, que sus respaldos son buenos. Sus respaldos son buenos. Pero considero que eso es un descuido tremendo de parte de uno hacer eso. Pero bueno. En fin, no, sería de seguridad, como dice por acá. Yo prefiero ser organizado y, pues, personalmente, como les digo, y respaldo lo que digo. Nada. Y descargas, que es carpetas vacías, que lo que baja una aplicación que uso. Está vacío esto. Documentos, nada, que uso. Imágenes, a mis capturas, no me sirve para nada, en verdad. ¿Qué va? Lo elimino porque son cosas personales al final de todo. Y aquí nada, porque voy a dejar información acá. Sector de escritorio, los exámenes que voy a tomar, estoy aquí armando exámenes para tener a la mano para la próxima semana. Fuera de eso, pues todo en mis unidades guardadas organizadamente. En mi opinión. Y eso, porque hay personas que guardan acá cosas. Descarga. Y tienen archivos y archivos. No sé, la verdad, para qué. Es un desorden hacer eso. Pero bueno, cada quien con sus costumbres, digamos. No sé quién para criticar, pero en informática no me parece lo menos apropiado que uno debe hacer. Lo último en su vida que debe hacer con informático, ese tipo de cosas. Bueno. A ver, aprovecho en arreglar esto, este texto que está de cabeza, no sé por qué. Pero como saben, no me gusta tener las cosas de cabeza. Tengo una guía que lo tengo en formato PDF. Y al momento de transformarlo en PPT para la clase, editarlo, pues esto está de cabeza. Y bueno, no hay problema. Quiero enseñarles en clase que un material pues puede editar, puede conseguir internet, de la fuente que quiera. Problema. ¿Okay? Pero si tú lees tu proyecto personal, agregas, sumas y compartes. Está genial.
Si me lo quieres agregar y sumar y cantar para ti, bueno, está genial, sobre todo es tu propiedad didáctica, ¿no? De la fuente que has conseguido, pero algo sí importante como informático y como persona, pues hacer las cosas bien hechas. Nunca presenté un trabajo de esa manera, es fatal. Para hacer es fatal. Y no es únicamente por una cuestión de nota, ¿no? Es una cuestión de tu imagen como persona. Se ve fatal. Con más razón, ¿no? En mi caso, que soy docente, no compré un material didáctico, bueno, compré un material así que estoy de cabeza. No se ve nada, nada bien. Descargar Windows, parece que es esto. Bueno, vamos a hacer como que esto. Tengo que editar todo esto. A ver, vamos a pegarle ahí. Sí, tiene mejor pinta esto. Lo que hace rato estaba, tiene mejor pinta. Ya, a ver, ¿qué es el formato por acá? Esto es Calibri 24. Ya, ¿esto qué fuente es? Calibri 24. Muy bien. Un poco más de espacio por aquí para que esto se pueda adaptar. Llevar un poco más arriba, ya ese ve mejor. Ya que esto va a ser pasos, vamos a poner la negrita. Esto es un link. Ya, supongo que esto debe funcionar con control clic. ¿Sí? Wow, este problema está bien antiguo con mi imaginación. Bueno, a ver, vamos a ver qué se puede hacer esto. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. A ver, voy a buscar un link nuevo. Parece que es muy obsoleto este enlace. Cobian Backup, a ver qué dice. Cobian Backup. Cobian Backup es un programa multitarea capaz de crear copias de seguridad de un equipo en una red local, incluso en un servidor FTP. También soporta SSL, se ejecuta en Windows y uno de los grandes fuertes del consumo son muy pocos recursos que puede funcionar en segundo plano. Ok, eso está hasta el 2012. A eso me refería. Para mi gusto, mi información era súper, súper obsoleto. Está súper obsoleto. Tal vez sea gratuito y todo, pero para mí está súper obsoleto. A ver, por acá dice. A la página oficial, a ver. Qué otra novedad por acá. Copian Soft 2019. También para mí está obsoleto. A ver, equivalente para Windows 11. Instala y presentar. Parece que te dan crédito esto. Wow, vaya, versiones antiguas. Supongo que esto será su mejora, ¿o no? A ver. ¿Qué dice aquí? Wow, esto llega hasta Windows 10 nomás. Bueno. Lo considero demasiado obsoleto para mi gusto. Ya, voy a cambiar de aplicación, no me gusta esto. A ver, vamos a buscar. Vamos a actualizar después. Me gustan las cosas secretas. Programas para copiar de archivos
de Windows 11. A ver, ¿qué propone esta? Copiar el archivo, pulsar el siguiente programa, string copy. Vamos a ver qué dice acá. Paths copy, tera copy. Llama la atención. A ver, string copy. Aunque sea gratuito, para comenzar, es uno de los requisitos que personalmente busco en un software. String copy es una unidad de código abierto para Windows que permite copiar o mover archivos a una velocidad muy alta. String copy utiliza automáticamente la velocidad de recursos, especialmente la máquina física y su destino. Es ya bonito, bonito lo que dice. Sí. Muy bonita la introducción, pero podemos saber si esta cuestión copia, es de pago, es de prueba, ¿cómo es la cuestión? Vamos a ver, bueno, se ve como la pinta. Pero bueno, ¿qué tan útil será esta cuestión? Dice que gratis. Pero ¿cuál es el objetivo de todo? Entonces no me convence. En la C no le veo mucho mucha practicidad a estas cosas. Pero bueno, lo que hice por acá es un programa antiguo, otro programa antiguo. A ver qué hace esta cuestión supuestamente. Y otro software. Tareas, agregar carpetas, ficheros. Wow, así que le da bastante crédito a este programa. A ver, vamos a ver qué hay de bueno ahora por acá. Por algo lo promociona acá, colega. Programa más antiguo. Y funciona con una máquina de virtual con Windows 7. Ahora es falsa para mi gusto. Ahora vamos a ver si encontramos algo mejor. Guardar el registro de información de mis archivos. A ver cómo desencriptar. No, no necesito nada. Guardar. A ver, vamos a guardar. Mis archivos de Windows. No, no me gusta para nada. Ese problema, no me gusta para nada. Soleto total. A ver. Vamos a buscar entonces. Recrear todo esto. Copias de seguridad, información de Windows. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿cómo es la copia de seguridad de Windows? Pero yo no creo el sistema. Del sistema. De archivo, ¿me entiendes tú? Hacer copia de seguridad de archivo de 1.11. Este es un HP, ¿no? Yo no quiero poner HP. Copia de seguridad de restauración del sistema, eso no. Bueno, ya existe el copy backup, quiero ver lo que está.
Pero esto es un poco más activo, ¿no? Es lo que dicen estas cosas sencillas. No le daría crédito pero maldito. A ver, otra vez. ¿Qué es esta cuestión? Tarea para crear, restaurar y compresibilidad de los archivos y directorios. Ya, eso es lo que quiero. Lo único que vence, convence que es gratuito. Vale, ya. Voy a hacer esta cuestión, que me insiste, insiste que en internet. Voy a recrear esto. Copia en backup es un programa creado para realizar copia de seguridad de sus carpetas o archivos de disco duro externo CD. Paso, descargue en internet, busque descargar copia backup. Ok, voy a comenzar. Okay, ¿qué tan buenos? O descargo desde el link, como acá este link, que este está vencido esta cuestión aquí. Y vamos a ver que dio copy bacán, a ver. ¿Dónde está? ¿Ustedes? A ver, vamos a ver qué dice acá. ¿Será el programa? Vamos a ver si este será. Sí, es. Sí, es el programa. Vale, entonces voy a hacer este tutorial de cero. A ver, retro por acá. A ver, voy al link. Voy a copiar este link. Copiar el enlace. Le voy a copiar la dirección del enlace, el URL por acá. Listo. Ok. Este es el link. Descargarlo en Windows. A ver, vamos a ver. Descarga el programa en internet, busque descargar copy backup, descárgalo. Palabra por acá. Link punto descargar el programa. Listo, se acabó el punto. De hecho, queda descargar de Windows. No sé dónde lo descargaría. Bueno. Agregue, abrir el programa copia, elige seleccionar copia, inicio, tal, bla, bla. Vamos a decir esto. Ya, entonces vamos al pasito, ya está. Hola. Entonces, pues vaya, alguna factura esto, no, que ver. Este es el problema que les digo, que estoy usando. En momento de abrir, acá me envía a mis tantas carpetas que tengo. Por eso que digo que tengo tantas carpetas por acá. Bien, es una captura que ya descargué esto, dando que tengo una, toma, que pueda, estoy torcido. Ya, aquí, hace mi captura indicando que esto es el peso, el tamaño y la ubicación de cuando se acabo de descargar esto. Ya,
Entonces ya está descargado. Julio, ya no dejo nada de descargado. No recomiendo jamás hacer eso. Ya quiero una carpeta. Voy a borrar esto aquí. Y voy a renombrar dicha carpeta. Copia en backup. Ahí. Y ahí le voy a renombrar, así se llama el programa. Copia en backup. Ahora, una vez que tengo mi carpetita con mi programa, lo voy a administrar entre mis carpetas. A ver, ¿dónde voy a guardar? Para mantenimiento, inventario, software, para que software de drivers, software para Windows. Bueno, por acá te pondré pues. Te pondré pues, algoritmos de modelar hoy día. Bueno, ya está. Esto tampoco me sirve. Entonces tengo el programa descargado, ahora pues voy a ejecutar esto. Ya, vamos a descender a la instalación del software. Y de hecho, abrir. De hecho, abrir. Aquí, ya, eso. Tengo un poquito de peso. Captura que de hecho abrir aquí ya voy a crear todo desde cero el proceso. Entonces clic derecho abrir o doble clic ya comienza a extraer y todo ese papeleo a ver si me da el tiempo de tomarle la captura. Ahí son algunas cosas que pasan acá. Hacer un mensaje. Ya. Ya me cuenta esto. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar esto. Y todo esto lo voy a guardar. Yo tengo la misma plantilla para todos. Esta va a ser mi plantilla. Esto que acabo de conseguir, voy a pasar aquí. Este no me sirve. Ok, ahora sí. Ya tengo la misma plantilla. Perfecto. Entonces, una vez que ejecuto esto, va a aparecer la aplicación por acá. El recorte de pantalla, ahí está, Welcome. Welcome to Cobian Backup 11. Muy bien. Acá, pues, siguiente. Bueno, hay que duplicar esto varias veces entonces. Entonces, acá nuestro temporizador. Siguiente. La bienvenida. Esta bienvenida habrá que aceptar. Está. Siguiente. Deseas crear scripts de la creación a futuras luego de la instalación. Bueno,
sería obligatorio. Primera vez que usé esta aplicación, así que pues nada. No hay cosas que considero tan indispensables para hacer esto. Trabajo de manera por defecto, como indica esto. Por acá. Y algunas cosas a hacer. Aplicación iniciado, como un servicio, usar el sistema local. Sí. Quiero cambiar esto. Con el siguiente. Este es un sistema lo cual tiene un acceso a las redes de recursos. A ver, antes de seguir esto. Algo intuyo que no me convence por acá. En español. A ver, ¿qué es el videito? Bueno, yo compartí con audio, ¿ok? Solamente quiero ver de qué va el tramo del video. A ver, rapidísimo. A ver. Descargamos de la página. El backup está descargado. Tienes que instalar Framework. No es un Framework, qué raro. Bueno, ahí le pide Framework. A ver, ¿qué hay por acá? Ejecuta, carga. Ya, no me dice, ah, chispa. Ahí que me fui de narices solito. Está bien clarito esta cosa. Está bien clarito aquí la situación. En español y en inglés. Se parece que tengo que batallar en inglés. Bueno, no importa. Ya. Así se aprende. Así se aprende. Bueno, entonces lo cambio a español e inglés, de inglés a español, y vuelvo a hacer todo esto. Bueno, entonces, ¿qué dice este guía? A ver. Nada, lo dejamos como está. Igual lo quería, no importaba hacer los pasos nada más. A ver, ¿algo especial ahí? No, básicamente lo que he hecho. Nada de interesante todos esos pasos que he hecho. Creo que tengo en español la misma historia. No hay nada lo que no supera. Lo mismo que hice. Lo mismo. Mismo y lo mismo. Y les comparto si ves, si gustan verlo. ¿Vale? Lo mismo. No veo ninguna novedad hasta ahorita. Lo mismo que yo hice. No sabía si se entiende nada de nada. Para que darle que sí, esto y nada. Nada en especial.
Sí, e instalar y se acabó. Es todo. Porque, pues, si instalas, se puede cambiar el idioma, esto. Como cualquier programa. Cargamos esta cuestión de todo. Ya, ok, ya, sabidito. Tan pesado lo he echado. Cargos en otro programa. También he fastidiado porque hay otro programa que está ejecutándose. Entonces se instaló, se terminó. Y ahí está. Vamos a ver qué de bueno tiene esto. Nada, salgo de aquí. Por acá está el copy. Bueno, pequeño detalle que me gusta sumar acá. Esto carga en segundo plano, por eso que mi aplicación para que se quejaba. De toda aplicación que carga así de esta manera en segundo plano, pues te consume recursos. Por eso es que mi programa se estaba quejando. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? El tema, ¿no? Y ahí tenemos dos. Gané el tiempo. Le di más tiempo. Vamos a hacer interface usuario. No sé. ¿Cuál de ellas será? Bueno. Capita por acá, capita por aquí. A ver. Vamos a es que es el gran dice acá. Vamos a hacer esto. Ya, copien. Esto tiene una pinta. Esto tiene una pinta. Programa, vale, tiene esto. User, ¿cómo que será? Que caminar es una cosa, esto me ve otra cosa, y ahora lo rechazo. Cosa muy extraña. ¿Sí? Bienvenidos. Hay tiempo. Hay problema más raro para comenzar. ¿Y ahora qué pasó? No me envió esto. Bueno. Vaya. Trabajaré así, pues, que así lo hice acá. Que claro, me guío de lo que la guía dice. Bien raro ese programa.
lo que suelo trabajar, muy extraño. Ah, un inicio muy particular tiene esto. Ah, a ver, vamos a ver si esto lo captura. Sé que borré, pero no, no me gustó. Me gustó su interfaz. Manera muy extraña de entrar acá. Bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí entonces? Crear tarea. A ver, le guardo esto. A ver, el cosito de donde qué por son. ¿Cómo está? ¿En temas? Tampoco. Ya sé, acá seguro el ejemplo. Cursos de. ¿Cuál será esto? Software. Acá te borré, si acaso. Entonces, vamos a un nuevo. Nueva tarea. Vamos a tener una tarea. Nos salió la nueva tarea. Otra vez, una tarea. Ok, salió una tarea, qué raro. Nueva tarea. Ok. Ese problema. Ahora sí. Tampoco quiere. Qué raro. Por la factura no quiere. Al robar más tiempo, está. Acepta. Ahora sí, al fin. Al fin acepta que es una crear una nueva tarea. Entonces, vamos aquí. Deseo crear una tarea. Bien, hacer este paso. Pues esta otra interfaz. Que sí es útil. Que es una nueva tarea. Bueno, recomiendo poner un nombre identificativo. Pero no tengo ni idea qué voy a hacer bastante que. Tengo idea. Ya, a ver. Ya, ¿qué no me recomienda? Está haciendo una
edición que se va a hacer. De hecho, eso fue arranque. Es entrar todo lo que hay. Ya, bla, 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 bla. Lo que haces es presentar, presenta todo esto, ¿no? Lo que haces, el video es eso. Bla, 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 de lo que hay por acá, lo que hay por allá y más allá y nada. Bueno, no sé, aquí está el bla, bla, bla. Hacemos básicamente ver la aplicación, qué es lo que tiene la aplicación, elegir, pues, qué información deseas guardar, ¿no? Fichero, carpeta, o qué. Qué es lo que quieras guardar, qué es lo que quieras salvar. En resumen, lo que el video dice. Y nada, pues, básicamente deja a criterio lo que quieras hacer tú, ¿no? Bien, pues, a ver. Elegir algo. Bueno, puedo hacer acá en todo este ejercicio, sumar capturas. Y hacer esto, voy a sumar la mayoría de cantidad de capturas que puedo para describir la aplicación. Y bueno, si ustedes lo ven útil, repito, pues adelante, ¿no? Lo puedan usar. Ya voy a decir el final, por ejemplo. Tengo que hacer algo para que esto fluya, si no, no va a permitirme finalizar el proceso de lo que estoy enseñando. Hay que crear algo. La hora, la repito, solamente hace descripción de todo el, de toda la aplicación. Que hace esto, que hace el otro, y creo que se intuye que hace cada uno de ellos. Bueno, una captura, como le digo, cada uno, es un desfile de las ventanas. A ver, el margen de mi opinión al principio que con lo que he usado bien básico. Está bien. Tiene su ventaja por ser un programa básico. Es muy, muy, pero muy intuitivo. Muy sencillo de utilizar. Pero creo que eso, ni siquiera hay un tutorial para esto. Específico, más una descripción comentando qué es lo que se ve y qué se puede hacer por acá, por allá. Y cosas por el estilo y nada que ver, pues, en especial o algo complicado. Esto, esto repito, a criterio de cada uno, qué es lo que quiere hacer. Y bueno, dos, a ver, tiene lados positivos, puede tratar un poco más de software. Es de licencia gratuita. Realmente es algo, un aporte grande para la comunidad. Y pues, ¿qué más? Vamos a ver que tanta privacidad nos puede brindar, ¿no? Porque todo programa instalado, uno no sabe qué hay detrás del código fuente. ¿A qué me refiero a eso? Pues que nosotros tenemos una interfaz muy amigable, ¿no? Y como si vemos la cara o la apariencia, ok, para que me entienda. Pero no sabemos las intenciones del programa que tenga atrás. Tal vez pues todo lo que copiamos alguien se lo lleve, alguien se lo copie, alguien sepa. Que por ende, pues, instalar un programa de cualquier procedencia desconocida, para mí eso sí, se produce, pero por ende, procedencia desconocida este programa, pues no arriesgarme a compartir ni a guardar nada privado ni personal.
para nada. A ver, si lo hacen en el índole empresarial o laboral, el doble y el triple de razón. Y uno lo sabe. O sea, ver la cara del programa, ¿no? Muy amigable, muy bonito, muy sencillo y todo lo que quieras. Ok, la cara del programa. Es necesario tener por lo menos un destino de tarea. Ah, vale, acá está. Por eso digo, ¿no? Realmente doy mi opinión muy directa, porque pues así. No tengo ningún problema porque son exámenes que voy a tomar, es que no hay nada en especial que pueda pues poner en riesgo ni nada. Y al fin de todo es un ejemplo, ¿no? Ni siquiera he consolidado el ejemplo, así que igual. Pero por ustedes, si ustedes tienen la iniciativa de querer usar el programa, no se fíen. La cosa es que el profesor le explique en clase, porque es un ejemplo. ¿Okay? El programa, aplicación, interfaz, lo que sea, es un ejemplo que hace el docente, que lo podría hacer con mi seguridad hasta en una máquina virtual. ¿Okay? Entonces, no malinterpreten ustedes. ¿Okay? No, entonces, es un ejemplo con lo que para mí, nada, pues un examen, ese punto, ¿no? Si hay una cuestión detrás del programa que se copia el examen, de igual, es nada relevante para mí, ¿no? Eso es importante. Bueno, se lo copió, pero ¿quién será? No sé, un desconocido de qué país, da igual. ¿Entienden? Pero ustedes quieren hacer copias de seguridad de información sensible, importante, personal, no sé, como llamar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por aquí genera un poquito de conciencia en lo que van a compartir o van a guardar, pues, bastante cuidado. Luego no se fían, es que el profesor lo usó. Sí, ese es el objetivo. Correcto, el profesor lo usó como un ejemplo para una aplicación que, pues, en la guía que estaba tratando en la clase 11, cruzó y, pues, de las circunstancias, yo en mi opinión, al principio no me gusta aprender el programa, pero bueno, ya que me encontré este programa y, pues, que por algo la habrá puesto por aquí, colega en esta guía, le digo, bueno, vamos a darle uso. Algo de bueno, digo, ¿no? Y bien, pues, ¿no? Acá, archivos. Pero eso les digo por su seguridad de ustedes. No es una cuestión que yo le diga ya, porque yo lo digo, luego en el ejemplo, luego en la clase. El programa es fiable para que te asegures en borrar toda tu información importante, no sé, pues cualquier índole importante que puede ser para ustedes, nada que ver. Yo no promociono ni promotoro eso, por si acaso. Y pues creo, pues estoy acá induciendo que hagan eso, para nada, acaso. Pero es un ejemplo y punto. Acabó. Si alguien quiere guardar esa información sensible o importante, es responsabilidad de cada uno, por si acaso. Ese programa es que trabajé hace años, diga, sí, genial, que es súper espectacular. Desde el principio no solo trabajo con otros programas. Prefiero usar un Terabox, es un Drive. Personalmente, es mi manera de pensar. En principio se los comenté, se los vuelvo a comentar. ¿De acuerdo? Si no haya, pues, algún tipo de riesgo de información, cualquier interés sensible de ustedes, laboral, personal, económico, que guardes. ¿Bien? Pues tengo que avisar porque es parte de mi labor. Y acá pues sale aquí esta cuestión, supongo, ¿no? Que se llama inicio esto. Ejecutar todas las tareas ahora. Pero tengo que informarlo, ¿no? Que no se fíen, porque empezó pues, en la clase y ya el programa es lo máximo. Como ejemplo, está bonito, ¿no? Sí, lo digo. Cambio mi opinión de los principios, antiguo y todo. Sencillo, intuitivo y práctico y gratis. Tiene lo suyo. Bueno, fuera de eso, que pues, sea seguro o no, esa es otra historia. Tampoco estoy especulando que el programa te diga que hackearon. ¿Acaso? Entiendo mi opinión. Si uno no trabaja con un programa,
no ha trabajado anteriormente, no sabe cómo sea la reacción del programa. Ok. Entonces, comentar. No sé, usted dirá de confianza que le tengan las aplicaciones que se crucen en su camino. Yo personalmente no me fío para nada con un programa que recién conozco en mi vida. Nada que ver. Lo hice, pues, clase, ¿no? Desea ejecutar y se desea. ¿Va a ver el ordenador terminar? Desea ejecutar, Andrea, sí, pero yo no quiero poner el ordenador al terminar, porque se me va a quedar la clase. Ni así se escapa. Para que quiera hacer eso. De que volver a aprender la máquina, demorar unos minutos y tomar la asistencia más tarde. No, nada que ver. Cuando eso termine, ya, pues tomo asistencia y bien, ¿no? Cumplimos. Así que obligatoriamente la próxima clase es la revisión de los trabajos, porque hoy día no me dio tiempo. Pensé acabar esto un poquito antes, pero bueno, ¿qué le hago, no? Ya vimos, se expandió el tiempo más de lo que pensé. Pero bueno, ya, cumplí la guía. Me siento a gusto. Conocí un programa nuevo. ¿Qué tan bueno será? No lo sé. Sencillísimo usar, sin duda. Amigable, totalmente. Ahora, ¿qué tan favorable o no? No lo sé. Ese es otro tema. A ver en su momento, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, con esto ya concluyó la guía. Esto lo comparto con ustedes. Esto también lo comparto con ustedes. Me he hecho una guía de 20 a 55. No se ha podido publicar un comentario, no quiero publicar nada. ¿Verdad? Me importa que meten mis 55 diapositivas. Es mi interés ahorita. No tengo interés en publicar nada. Y entonces comenzamos esto a compartir, pues, a ver, vamos a esto, archivo. Ahora, ¿cómo? A ver, compartir todo esto antes de cerrar. Link de instalación, si alguien quiere ver el video, luego a su gusto de cada uno. ¿Les interesa? Bueno, les comparto. Ya, esto a compartir. Entonces, ¿cómo hago acá? Ya. Voy a cambiar de pantalla. De pantalla, lo voy a enviar al grupo, lo voy a enviar al Drive, que tenga el material, ¿ok? Lo voy a enviar al grupo. Ya está, acá está el grupo. Con el grupo y una tarea más que estoy sumando aquí. Ya está. Y tengo un bonus extra para el día viernes. Tengo una tarea en el grupo, supongo que estarán atentos, ¿no? Ya. Esto. Que hagan el tiempo. Bien, ya, enviado eso. Profesor. Sí, adelante, te escucho. Profesor, Vanessa expresa de que las demás tareas 3 y 4 no se ha compartido o de repente ya no lo ha revisado. Pero quiere consultarle si se ha repartido alguna tarea anterior. Ella tiene el mismo, bueno, Javier también tiene la misma duda, ¿no? Si la tarea 3 o 4 se ha compartido porque ellos no la han encontrado, menciona. A ver, vamos a aclarar esto, que me parece muy extraño. Es que recuerdo que el grupo indique eso. Yo no borro mi chat en el grupo, por cierto. Yo no tengo chat en el grupo, yo los borro porque me ocupa espacio en mi móvil. Yo supongo que el chat del grupo que tiene usted debe estar eso. Pongo yo. Uno. Dos. Yo recuerdo que comprimí y le envié la clase última.
también recuerdos. Dos, si no lo ven o no sé, que no lo encuentran, bueno, no es culpa del caso. Pero yo recuerdo haber hecho eso. Dos. Tres, creo que tengo evidencia por todos lados. No es que al profesor que se pasó uno, se pasó el otro. No. Tengo evidencia por todos lados. Se pasó. Es que el profesor. Por eso. Escúcheme, escúcheme. Como ustedes constan, acá son vivencias más grandes para todos los presentes. Yo cada clase comparto esto de aquí. ¿Okay? Acá está, lo voy a abrir. Me voy a tomar dos minutos más. Quería tomar asistencia, pero bueno, te respondo con evidencias asertivas para todos. ¿Sí? Después alguno me dice, profesor, no me dijo, no me hizo, y sé que por aquí, por allá, y no me gustan los malos entendidos. Esto lo comparto cada clase, cada clase. Están aburridos de revisar los mismos archivos, que lo mismo de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la misma clase, la misma clase. Bien medio carrado. No se puso. En cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a comenzar en orden. No sé cuántos minutos me lleve, pero quieren aclarar, aclaremos una cosa bien. Formate la primera clase. Acá está la primera y la segunda clase grabada. Acá hay dos links, es decir, hay dos links, no uno, dos links. Tú ingresas al primer link. Tú tenés el grupo, ya que dice tarea 1. Ahí está. Aparte, quiero sí, compartir en el RAM. ¿Eh? Y así se trata con cada tarea. Y eso lo comparto clase a clase a clase a clase. Consta, tengo que decirlo, consta que en una de estas estaba uno un poco desordenado esto, y yo lo he vuelto a ordenar y le dije, he ordenado las tareas, porque me decían, profesor, ya presenté mi tarea, que la tarea tal es repetida y la tarea tal. Ya le dije, verifiquen, ¿sí? Verifiquen, para no hacer esto, pero bueno, ¿quieren que lo hagan en vivo? Ok, lo hago en vivo. Ok, no tengo ningún problema, ¿quieren que lo verifique en vivo con ustedes? Lo hago en vivo, ahí está. Para que ponía, el profesor Romero dijo, no, yo los comparto, ahí está. Ya que hay una práctica, práctica no he dejado por si acaso, ¿eh? No he dejado práctica. Por si acaso, ¿lauro? Porque bueno, si dice práctica, yo no he dejado práctica, consta. Esto no he dejado, esto ya lo expliqué en clase, está todo resuelto, ¿qué vas a resolver con nada? Así que no, no hay práctica. Eso es con la 1, la segunda, la primera tarea. Vamos con la segunda, porque las evidencias están en orden. La 2. ¿Ok? Ahí está. Sería la otra, uno por uno. Aparte que yo le envío material clase por clase. En la 3 no hay nada. Salvo, para que no hay nada. Uno por uno. O sea, ya no, que el profesor está enseñando su link. No, no, yo estoy enseñando mi link. Yo estoy enseñando lo que yo tengo compartido con ustedes con su enlace. Por acá, material, material. Y por eso vamos a ver si hay más tareas. Por ahí sale una tarea. Esto es una práctica. No, no es una tarea. Yo descarto de. Voy a seguir buscando. Ya vamos a la semana 2, clase 2. Ok, vamos por orden. Esta es la 4, esta es la 5, esta es la 3. La grabación. Okay. Yo que sepa, nadie se ha quejado de las grabaciones conmigo. Pero apenas esta es la grabación, sea 11, 12, 1 de la mañana. Y si voy despierto, lo comparto a la hora que tengo. Más tarde, 10 y este, sí soy yo. De mi parte, esa parte nunca he tenido queja con ningún grupo. Por aquí, material. Acá no hay tareas. Sí, un ratito, ¿sí? Déjeme acabar, por favor. Quiero responder su pregunta de lo que dice. Le respondo otra cosa, no quiero enredarnos en preguntas. Te va una o dos tareas, que no sé, vamos a ver, por ahí saldrán las tareas. Acá está la segunda tarea, mira, está confundiendo. Esta es la segunda tarea. Las tareas comienzan a fluir por sí solas. ¿Ok? Esto es cosa que yo lo comparto a todos. Siento que aburro con que comparto lo mismo parte, pero bueno, lo que no hago. Aquí esto se deslista, se delinea, no, ahí está. Vamos a seguir. Adelante, adelante. Lo que menciona Vanessa es, sí, sí tiene toda la razón, no, no me ve, pero sí ya lo he hecho esas tareas. Pensaba, mi duda era en que hay algunas clases que usted envía y que no hay tareas y de repente estaba en duda, de repente quizás se me fue una de esas, esa era mi duda. Eso es lo que comentaba Vanessa, profesor. No, no hay problema. Si no he dejado tareas, pues no he dejado tareas. Por ejemplo, hoy día recién, después de tiempo, dejo una tarea porque pues ahí pues, no pongo el material, la tarea. No es que yo le quiera dejar una tarea, por eso, pero ya vamos a acabar el curso.
cierto poco, cierto por material y ya, pues, ¿no? Ahí va la tarea, ahora sí, pues sí, el grupo dice, profesor, ya estamos saturados, cerramos, ya, problema. Ya, pues, la tarea de hoy, que está la tarea 5, ya lo obviaríamos, pues, si el grupo no quiere, pues ya, problema. Pero al menos hasta el 4, no hay problema, porque está en la evidencia, estoy mostrando, está en la evidencia. Sí, gracias, ya. Por eso. Aclaro con todo. Para todo. Pues falta que por ahí alguno de sus compañeros en semana 7 me ponga a reclamar. Digo, pues señora, está grabado. Entonces vamos a las 7 y 40 para detallar a cada uno. Que no sea la molestia de su materia. Bueno, yo soy muy la molestia. Y ese 5, si quieres dejarlo, pues como una, como ya obviar la tarea, pues. Claro, que se ve muy saturado con mucho trabajo. Normal. Tampoco que sea difícil esta aplicación. Pero bueno, queda. Bueno, entonces, con ello, pues, aclarado, ¿no? La 6, pues, está en camino. La 6 está en camino. Esto no es clase 6, es clase 11. Voy a arreglar aquí, ¿eh? Recién lo estoy arreglando porque recién hoy día lo voy a enviar. Recién vamos a sacar todavía de grabar. Y bueno, una vez que lo acabe de grabar, pues, lo edito esto y recién lo envío ahorita. Pero aprovecho, me adelanto un momento y viene a editarlo. Y por si las dudas, voy a verificar, ya que estamos al final de la, del tramo, con el problema. El 11 está vacío porque todavía no subió nada en 11. Lo último que acabo de hacer hoy día está en el 10. Lo que he hecho hoy día está en el 10, por si acaso. El 11 está vacío porque el 11 todavía no ha hecho nada. El tema que se expande más de la cuenta, pero lo dejo vacío. Porque no hay, no hay nada en el 11, no he hecho nada. Entonces, al día, está en la 10. Hoy día se hacían 10, pero es casi 11. En caso, listo. No hay nada, porque no hay nada. El instituto me indica que por clase tengo que subir material, pero yo, ¿qué hago? Pues no puedo repetir material si todavía no avanzamos. Ni 11 ni 12 no avanzó nada. O sea, subo un video para justificar eso. Pero el dedo de ustedes dice, ¿por qué es un video que no hemos visto? Dice, eso no lo hago así. Pero no hay, no hay material que poner porque todavía no he hecho nada. No sé qué pondría acá. Una captura, una guía de retroalimentación, ¿no? Algo que busque en internet y que le sume aquí para justificar este, esas dos los espacios vacíos que tengo. Pues no sé, no tengo, tengo temas, sí, pero no he desarrollado. No sé, no le pongo un fondo de pantalla, le comparto. Bueno, le relleno un fondo de pantalla, le pongo por acá. O sea, no tiene nada de malo. Hay que, cuando comience a la parte administrativa, a revisar, mira, porque deja vacío su carpeta. Si no van a entender pues, el tiempo, los feriados, cosas que a veces nos cruzan y no nos dejan hacer. Mejor le pongo un fondo de pantalla, justifico e imagen. En aquel corte, pero bueno, justifico con eso. Y si avanzamos algo en la próxima clase, vaya, le pondré algo. Pero bueno, en fin. Listo, aclarado este asunto. Entonces, voy a iniciar mi historia como siempre. No alcanzo esto, chao. Y bien, entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya, cerro esto. No quiero borrar nada aquí. Esto ya le compartí. Y bien, entonces cerramos aquí y nos quedamos para la asistencia del día de hoy, ¿ok? O sea, no se olvide, la próxima clase, único y último día para realizar trabajo a todos. Buen inicio de semana para todos.